La verdad es que estamos muy satisfechos de cómo se ha llevado la preparación hasta el momento. Estamos muy contentos. Sabemos que es un partido especial, sabemos que es un partido difícil, sabemos que venimos de muchos partidos seguidos, pero tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como la afición, estamos muy esperanzados de hacer un muy buen partido, seguro. Ini siapa kita sangat baik, ya. Memang kami sedang dalam masa yang di mana dalam 2 minggu hadapi 4 laga, tapi bukan jadi kendala bagi kami bisa tampil maksimal. Persiapan sudah maksimal. Semua tahu bahwa pertandingan itu begitu penting untuk kedua tim, tapi kami sebagai tuan rumah akan tampil habis-habisan dan menangkan pertandingan karena itulah target kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau persiapan kita sebagai pemain hanya recovery training karena kita perjalanan dari Samarinda. Pertandingan ini adalah pertandingan yang menurut saya sih biasa karena sama seperti pertandingan-pertandingan yang lain. Ini bermain di GBK, main di Jakarta. Kita didukung sama The Jack. Yang pasti kita 3 poin untuk pertandingan besok dan memperbaiki peringkat kita. Pues sí, estoy al tanto porque todo el mundo me ha comentado y es una rivalidad que yo creo que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Sabemos que es un partido especial, sabemos que nuestra gente se merece un partido bueno contra este rival y entonces, pues bueno, a partir de ahí, a pesar que tengamos muchos partidos seguidos, jugados y tal, sabemos que vamos a darlo todo, insisto como antes, y a pesar de ser el primer año, sé la importancia del partido de mañana. Dia sangat sangat tahu tentang rivalitas, tapi rivalitas kita di lapangan saja. Dan konsentrasi kami di Persija adalah mengatur bagaimana kita bisa strategi bagaimana menangkan pertandingan. Karena itulah target kami. Dan soal rivalitas itu di luar. Yang penting di lapangan kita fokus dalam tim kerjasama, persiapan sudah maksimal, di mana kami sudah makin lama sama tim. Sentuhan apa yang diinginkan oleh tim pelatih sudah ketemu. Inilah target kami bisa tampil maksimal menangkan pertandingan. Itu saja. Kalau 2010 sama sekarang pun hampir sama, karena itu kan rivalitas. Rivalitas kebanyakan itu kan media yang membesar-besarkan gitu. Tapi kalau kejadian di lapangan sih nggak ada, sama. Jadi pertandingan di lapangan seperti biasa. Jadi itu yang kalau berita yang dibesar-besarkan itu mungkin media yang bikin. Karena emang rivalitas media yang bikin. Bueno, yo creo que los jugadores que han jugado más en el Persib, Tony, Mamán, etcétera, para mí son muy buenos profesionales, yo estoy muy, muy contentos con ellos. Han demostrado a lo largo de todos los años su profesionalidad y yo la verdad es que más contento y mejor con ellos no puedo estar. Entonces, yo sé que para ellos es un partido especial, es normal, pero seguro que van a rendir igual que cualquier otro día, seguro. O sea, igual de bien, seguro. Oke, memang di pihak Persija ada pemain seperti Maman atau Tony yang pernah main di Persib. Tapi bagi kita fokus dalam tim saja, ya. Dan soal keraguan mereka tidak perlu, tidak ada keraguan dari tim pelatih karena mereka sudah terbukti kemampuan sudah tampil di sini dengan kemampuan terbaik. Dan yang paling penting sekarang kita fokus dalam pertandingan untuk harapkan pertandingan. Kalau masalah teman sekamar sama Mas Aryono, yang pasti sekarang kita beda baju, beda warna, ya pasti kita profesional gitu. Dan lagi kita nggak ngelihat untuk meskipun itu teman sekamar, tapi rivalitas 90 menit di lapangan. Jadi kita nggak melihat teman sekamar ataupun persahabatan, itu aja sih. Bueno, hasta el momento hemos tenido muchos problemas con los jugadores lesionados, muchísimos problemas hemos tenido. Entonces ahora poco a poco van recuperándose de las lesiones, estamos muy contentos,
de que prácticamente todos los jugadores estén a disposición. Todavía no están todos a disposición, pero bueno, sabemos que ahora mismo no es un buen momento porque tenemos bastantes bajas, pero no pasa nada porque los jugadores que están jugando lo están haciendo fabulosamente bien. Entonces, no es una cosa que nos preocupe. Por supuesto que estamos teniendo problemas, pero poco a poco estamos recuperando a todos los jugadores. Ya quitando prácticamente Paul, prácticamente todos los jugadores pueden estar al servicio del entrenador. Ok, Miguel Lalu, que está zampada de Candalá, pero va para mí, Masu, y el Megalo Michedra, está pegando Sur a Sur. Pemain dah kembali dalam posisi segar. Sekarang saat ini pemain yang masih cedera cuma Pauli, Silva Pauli. Yang lain sudah bisa tampil, itu hal-hal yang baik, hal-hal positif. Apalagi kita menghadapi pertandingan besok El Clasico. Tapi kami sangat senang, tim pelatih sangat senang dalam persiapan tim. Dan kami yakin besok kita tampil, bisa tampil maksimal dan menangkan pertandingan dan bisa kembali di kelas ini tempat yang lebih baik. Tapi pertandingan besok ya seperti pertandingan biasanya sih, karena sekarang mungkin Tony kan udah jadi pemain Persija, jadinya fokus Tony untuk ke Persija jadi profesional. Itu aja. Oke. No, la confianza es total. Bruno Matos viene de una lesión muy importante y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de jugadores, sobre todo cuando tenemos partidos tan seguidos. Entonces, Bruno Matos, los dos partidos ha estado lo que hemos pedido. Lo que pasa que cuando hay tanto partido seguido hay que ir dosificando a los jugadores para que no tengan esos problemas, para que no vuelva a recaer en las lesiones. Entonces, estamos contentísimos con Bruno. Creo que el otro día ya estuvo todavía mejor y mañana si juega seguro que estará todavía mucho mejor. Pero Bruno Matos es muy importante para nosotros y lo seguirá siendo, seguro. Ok, Bruno Matos es el pemain penting bagi tim Persija, ya. Masalah kendala di mana dia di dua laga ditarik keluar bukan apa-apa. Karena kita tahu Bruno Matos baru dia kembali dari masa pemulihan cedera, ya. Dan itu di mana kami sekarang hadapi pertandingan demi pertandingan dalam waktu singkat, sehingga tim pelatih tidak memaksa. Karena takut kalau dimaksa dia main 90 menit penuh, sementara pertandingan masih banyak, dia cedera dan waktu pemulihan akan lebih banyak. Itu saja, tidak ada masalah dengan Bruno. Termasuk teman-teman, seperti yang kita bilang tadi, ini adalah pertandingan terakhir. Dan mari kita sebut tepuk tangan yang meriah untuk Persija Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Coach Julio, Coach Toyo, dan Mas Tony. Informasi